aquí atrás. Vamos aquí atrás. ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué pasó, ricos suaves? El día de hoy nos pondremos en las botas de un infante de marina. ¡Buenos días, infantes de marina! ¡Buenos días, ricos suaves! ¡Wow! Eso sí que son los buenos días. Me voy a unir a su entrenamiento. Acompáñenme. Lo primero que se hace al comenzar un día es calentar un poco las articulaciones. ¡Un, dos, tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Artilleros disparando! ¡Helicópteros y aviones! ¡Helicópteros y aviones! ¡Se aproximan al lugar! Pues ya calentamos, todos los días se corre entre 40 y 50 minutos. Después van a bañarse, asearse, se cambian por el uniforme y vamos todos a desayunar, acompáñenme. Bañados y arreglados, todos con su uniforme táctico y su chamarra polar, que es la que se ponen cuando hace frío. Vienen todos al comedor para desayunar todos juntos. Atención personal, sentarse, ya. Todos los días a las 8 de la mañana vienen frente al asta bandera, se canta el himno nacional y se hacen los honores a la bandera. Estamos en un simulador de tiro virtual y es utilizado por infantes de marina para practicar la precisión en sus tiros. Y también se ocupan escenarios virtuales pero reales para reforzar el conocimiento táctico con respecto a los derechos humanos. Esto quiere decir que aquí se entrena en no hacer uso excesivo de la Fuerza Armada. Vamos a ver una pequeña demostración. ¡Fuego! ¡Wow! Va mi turno, estoy bastante nervioso y eso que es un simulador pesa. Sí está pesada, vamos a ver, aunque sea darle a uno. Tirador, ¿listo? ¡Listo! ¡Fuego! ¡Qué bárbaro! ¡Órale! Se le va a poner puntaje, tiempo 39 segundos, impactos 9, impactos errados 0, precisión 100%. ¡Wow! El turno del Yayo. Ahora vamos a ver un escenario real y la precisión de este simulador es súper exacta. Puedes configurar que un blanco esté a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros. Las armas que utilizamos son las mismas que se usan en combate, solo que estas, en vez de balas, tienen el aparato que funciona acorde con el simulador. Vamos a ver un poco del entrenamiento. ¡Codo a la derecha! ¡Codo a la derecha! ¡Movimiento de contacto a la izquierda! Y lo bueno de usar este tipo de simuladores en los entrenamientos es que es mucho más barato, ya que no utilizas municiones reales para el entrenamiento y ya vimos que es muy preciso. Realmente podemos decir que esto es el sueño de todo gamer. Ahora sí viene lo bueno, vamos a ir al área de adiestramiento. Vamos a ver si el rico suave aguanta el entrenamiento o no. Y nos vamos a ir en este 4x4 clase G. Vamos pues. Mira. ¡Vamos! 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 ¡
aquí. ¿Los están desarmando ya? Cuidado, cuidado. Cuidado, Yayo. Se le va a leer la cartilla de derechos. ¿Está consciente? Sí. Signos vitales, código negro. Signos vitales, código negro. Bueno, como se dieron cuenta, este fue un ejercicio, pero se necesitan tener entrenamientos para este tipo de situaciones. Esto que acabamos de ver es un entrenamiento, una reacción ante emboscada, y aquí podemos ver cómo los marinos están capacitados para someter al adversario. Esto que estamos viendo aquí es un vehículo Humvee. Vean el grosor del blindaje de las puertas. Todo el vehículo es blindado y las llantas tienen un sistema de autoinflado que hace que si reciben un impacto de bala o se ponchan con algún objeto, se parcha inmediatamente y se infla la llanta. Y tienen otro sistema que hace que si se destroza la llanta por completo, abajo hay un caucho que te puede servir como llanta para que sigas rodando y rodando muchos kilómetros. Esta que está detrás de mí es la pista básica de infantería de marina. Como pueden ver, es una pista de obstáculos, tiene 20 obstáculos diferentes. Está diseñada para trabajar diferentes tipos de músculos y diferentes situaciones. Vamos a ver una demostración de cómo se tienen que pasar todos los obstáculos y después lo voy a intentar, ¿va? Vamos pues. Ahí está. Primer obstáculo. Venga. Uy, ya empezó lo bueno, ¿eh? A ver. Wow, y este es el básico, ¿eh? Uy, bueno, muchas gracias por haber visto el video. Bien. Lo hicimos. ¿Así? Ahí está, ya. Ay. Todo este centro de adiestramiento que estamos visitando el día de hoy tiene pocos meses de haber sido construido. Por ejemplo, esto que está detrás de mí es una casa de tiro. Todo esto lo hicieron los infantes. Los lugares en los que entrenan fueron construidos por ellos mismos. Eso hace que tengan un sentido de pertenencia bastante perro porque están entrenando en un lugar que ellos mismos construyeron. Vamos a entrar a esto que está detrás de mí. Es una casa de tiro con diferentes escenarios. Esto es como un laberinto, es súper complicado. Y sirve para que los infantes de marina trabajen la memoria y sepan hacia dónde tienen que ir y hacia allá dónde tienen que regresar si quieren salir del área de peligro. Para que me entiendan mejor, vamos a recrear esta situación. Tenemos ya el chaleco antibalas, que pesa entre 12 y 15 kilos, casco y gafas, y vamos a simular la recuperación de una casa habitación. Yayo nos va a grabar desde arriba. Estoy un poco nervioso. Pues vamos a hacerlo, a eso vinimos el día de hoy, ¿no? En este ejercicio va a haber fuego real, pero estamos tomando todas las precauciones que amerita un entrenamiento. Tenemos que colocarnos tapones para los oídos, porque si no los balazos hace que te zumben los oídos, ¿no? Estamos a punto de recrear una escena lo más similar posible a lo que viven los marinos cuando tienen que recuperar casas que estén tomados literalmente por los malos. A partir de ahora nosotros dos seremos quas, y eso quiere decir que son personas que viajan todo el tiempo juntos. Están cuidando la espalda todo el tiempo. Y aquí está nuestro tren con el que vamos a hacer el entrenamiento del día de hoy. Yo.
limpio! ¡Mete limpio! ¡Falta limpio! ¡Falta limpio! ¡Falta limpio! ¡Falta simultánea! ¡Pierda limpio! ¡Pierda limpio! ¡Falta limpio! ¡Hicimos! Y esto se llama un final feliz y es cuando la situación fue controlada por completo. De verdad, esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Wow! Ahora nos encontramos en el campo de tiro con fusil y pistola y vamos a presenciar un entrenamiento de reacción en el cual tienen que disparar primero con fusil, cambiar a pistola, que es arma secundaria, y retroceder. Ahora estamos a 15 metros de distancia y esto que tenemos aquí es un muro de práctica. Simula una pared o algún tipo de muro. Tiene diferentes números y letras para que se pueda entrenar tirando desde diferentes ángulos y desde diferentes posiciones. Ahora vamos a pasar a una parte del entrenamiento que está dividido en 4 niveles. Este es el primer nivel y este es el nivel por el que tienen que pasar todos los infantes de marina. Diferentes tiros como tiro de precisión, tiro de reacción y tiro en movimiento. Vamos a ver un pedacito del entrenamiento. Para llegar a tirar se necesitan 2 meses de entrenamiento y cuando tienes resultados como este, podríamos decir que este es alguien que ya pasa al segundo nivel. Vean, de verdad, todos los tiros son acertados. 4 fuera del blanco. Todos fueron en el pecho, hay uno en el cuello. Pues vamos a ver el segundo módulo. Vaya que la dificultad se pone muy perra del primero al segundo nivel. Estas son barricadas con diferentes orificios, diferentes hoyos, diferentes posiciones. Porque en un territorio urbano no sabes con qué te vas a encontrar. Si vas a encontrar un auto con el que te puedes cubrir o una barda. Por eso que deben de practicar en diferentes posiciones. Y los objetivos a los que tienen que tirar son los que están hasta allá, esos 3 que salieron, que están súper lejos. Estamos en el módulo 3 y este es el módulo de tiro defensivo con trinchera. Regularmente se usa para entrenar cuando estás cuidando tu base y aquí no van a utilizar únicamente su arma primaria. Vamos a ver un poquito de esto. Ahora estamos en el cuarto módulo, que es el módulo más avanzado. A este nivel, de un grupo aproximado de 50 a 60 personas, solo llegan 5 o 6. Podemos ver que trabajan en binomios, o sea, en pares, en parejas. Uno tiene un monóculo y está calibrado con la misma precisión que el arma de su compañero. Él va a servir para darle correcciones, decirle la distancia a su compañero. Y este es un trabajo muy difícil porque es un trabajo que tiene que tener mucha, mucha precisión. Pueden pasar un día, 2 días para tirar una sola vez y ese tiro tiene que salir perfecto. Usan un arma llamada Barrett .50 mm y tiene un alcance de 1500 metros. 4, 3, 2, 1, fuego. Los tiradores electos para su entrenamiento usan el uniforme que acabamos de ver y para el campo de batalla usan estos uniformes de camuflaje llamados ghillies. Podemos ver que aquí tienen el ghillie que usan en el bosque y del otro lado, como vimos por abajo, tenían ghillies que usan en desierto. Bueno, ahora seremos un ghillie. Vamos a realizar una parte del entrenamiento en la cual yo seré un rehén. Van a llegar, me van a rescatar y cuando me estén rescatando, me estén llevando, van a llegar los chicos malos otra vez a enfrentarnos. Y va a haber otro enfrentamiento. Ya está, pues, es fácil puedes ser un ghillie, ¿eh? tu nuevo tu banda, amigo. El ghillie está listo para la operación. Vamos a ser rescatados. No, pues sí venimos bien cargados, ¿eh? ¿Y no? No traigo nada. Bien. ¡Eh, por favor!
¡Vamos, cabrón! De verdad, cada ejercicio me sorprende aún más. Salió bien el ejercicio. Rescataron al Gilly que estaba perdido. Al Gilly del desierto. Damos la retenida. Llegamos a la pista avanzada. La pista de todas las pistas, la mamá de las pistas. Esto es peor que todo lo que han visto en Ninja Warrior. De verdad, peor. Imagínense que para correr esta pista, primero tuvieron que correr 5 kilómetros en plano y después llegan a esta pista de obstáculos que mide 1.2 kilómetros y tiene 28 obstáculos en los que vamos a trabajar fuerza, resistencia, equilibrio y potencia en brazos y piernas. Aparte de que necesitas un gran poder mental para poder terminar. Ahora sí que no puedes parar a mitad de camino y decir ya no quiero terminar, es que pues vamos a intentarlo. Venga, ¿cuál sigue? Vamos. Rompe pecho doble. Ya rompió el pecho. ¡Pecho roto! ¡Ay, güey! ¡No solo el pecho! ¡Híjole! ¡Ahí voy ya yo! ¡Ahí voy! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Fácil! Venga, no voltees para abajo, es todo lo que tienes que hacer. Casi me rompe, pero todita mi madre. Para esta vamos a usar casco porque está a muchos metros de altura y no queremos un rico suave menos en este mundo. Ah, excelente. Para que tengas un apoyo. Ay. Recargando todo tu cuerpo en el tronco y lo vas abrazando. Y las piernas, los pies van a quedar hacia arriba del tronco. ¿Así? ¿Así? Estoy haciendo el amor a este tronco. Tú y yo somos uno mismo, tronco, no me dejes caer. ¡Wow! ¿Lo sabes? ¿Dónde están? Me acaban de acompañar venciendo uno de los miedos más grandes de mi vida, ¿eh? El mame hasta el final. Venga, venga, ahí va, música de Rocky, el ojo del tigre, suéltala, DJ, suéltala, suéltala. ¡Lo hicimos! ¡Guau! Acabamos de terminar
Acabamos de terminar un entrenamiento de la infantería de Marina. ¡Wow! Porque esta es la pista avanzada. Solo los mejores la terminan. Y de verdad en este momento tengo una sensación como de que estoy a punto de ponerme a llorar de la emoción. ¡Wow! Gran experiencia, de verdad. Y así... así es como terminamos después del entrenamiento. Y aquí es donde todo el personal descansa. De verdad, estos dormitorios te recuerdan a muchas, muchas, muchas películas. Y sí, sí es como lo pintan en las películas. Ella es Max y es un perro bloodhound o perro sabueso. ¡Jule! Ella es utilizada como perro de rescate en diferentes ocasiones. Por ejemplo, si alguien se pierde en el bosque, estaba de día de campo, excursión con sus amigos, alguien se adentró al bosque y se perdió, ella lo puede encontrar. Fue educada con un método de premios, que al encontrar la prenda que está buscando se le da un premio. Ella puede buscar a una persona únicamente con el aroma de su prenda o con el aroma del lugar donde fue vista por última vez. Obviamente hay factores que alteran el aroma, como el aire o el tiempo que lleve desaparecida esa persona. La única orden de trabajo que va a recibir Max es al momento en el que le ponen el arnés, como el arnés de Frida que dice Marina, y escucha el clic del seguro, sabe que ya es hora de trabajar y sabe que cuando encuentre lo que está buscando va a recibir un premio. ¿Verdad, Max? Y tiene unas orejas llamadas bisteces. Me acabo de quitar el calcetín. Está duro. ¿De verdad se va a parar solo? Ahorita lo vamos a dejar por ahí en algún lugar y me voy a ir a esconder. Y Max me va a encontrar. Me va a acompañar obviamente una persona para que no me pierda. Aunque si me pierdo, Max estaría conmigo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar aquí el calcetín. Excelente, pues ya vamos a escondernos. Es impresionante cómo únicamente con una prenda, o sea, puedo leer el camino que estoy trazando, el camino que estoy haciendo, hacia dónde me estoy yendo. Y ya traemos aquí sus premios para que cuando nos encuentre le podamos dar su premio y lo felicitemos. Mucha gente pregunta cómo son entrenados. Ay, güey. Mucha gente pregunta cómo son entrenados todos los perros del binomio canino. Quiero que sepan que los perros son entrenados a base de premios. No se utiliza en ningún momento la agresión, los golpes, y eso no debería de ser utilizado nunca para entrenar a un perro. Los perros entienden mucho más a los estímulos positivos que a los negativos. Aquí hay dos caminos, derecho y izquierdo. Vamos a tomar el izquierdo y vamos a restregar un poco de mí en esta planta para que Max sepa para dónde vamos. Aquí nos vamos a meter. Estamos escondiéndonos. Espero que no nos salga un culebrón de dos cabezas o algo así. Se le estamos poniendo difícil al Max, ¿eh? Max, ahí está mi aroma. Ah, más. Más todavía. Aquí me quedo, ¿no? Parado, porque mira, ahí hay una buena araña. Mira quién está ahí. Mira quién llegó. Muy bien, Max. Mira quién está ahí. ¿Quién me acaba de encontrar? Sí, es mamá. Comadre, gracias. Estaba bien perdido. ¡Wow! Muy bien, acaricióla. Muy bien, Max. Lo hiciste. Oye, me encontraste. Gracias. Como pueden observar, esta bandera ha sido calificada a nivel mundial como la más hermosa del mundo. Y esto es porque su diseño está basado en hechos reales, propios de la historia mexicana, que nos distingue como pueblo, como nación, como patria. Quiero pedirles que se concentren en el escudo nacional. Ese símbolo que ustedes ven ahí al centro fue encontrado por los tenochcas. Un pueblo que era nómada, que no tenía territorio, y que dirigidos por Tenoch, el sumo sacerdote, quien recibió una visión que le dijo: levanta al pueblo y camina hacia el valle, y donde encuentres una águila posada sobre una nopalera sometiendo a una serpiente, y esta nopalera sobre un pedernal, y este pedernal rodeado de agua, ahí establecerás a tu pueblo y no serán más nómadas. Ahí establecerán su territorio. Es así que Tenoch levanta al pueblo y los arenga y los prepara, e inician su peregrinar. No sabemos cuánto tiempo les tardó en llegar, pero llegaron al valle, y esto que vemos aquí fue lo mismo que ellos encontraron.
Y he ahí un simbolismo de la nación mexicana. Esa águila, como la pueden ver, refleja fortaleza. No se ve como un águila débil o endeble, como un águila fuerte, como un águila que denota liderazgo, que denota poder, que denota orden, que denota disciplina. Y está sometiendo a una serpiente que pudiera representar la maldad, que pudiera representar los retos, que pudiera representar los desafíos. Una de las patas del águila está posada sobre la nopalera, que como pueden ver tiene espinas. Son obstáculos, son sacrificios, son problemas, pero también tiene frutos que nos reflejan que la perseverancia llega a una meta, llega a un premio, llega al logro del objetivo, de la misión. Y esa nopalera descansa sobre una piedra de pedernal que refleja el corazón de los mexicanos. Es una piedra que en el contexto azteca era inquebrantable, era lo más sólido, lo más fuerte que se podía encontrar. Y esta piedra de pedernal está rodeada de agua, que representa la prosperidad, que representa el crecimiento, que representa la misma nobleza del pueblo mexicano. Y finalmente hoy, pues está rodeada de olivos y laureles, que nos hablan del triunfo, de la victoria, de un pueblo que se levanta día con día para luchar ante las adversidades. De ese pueblo formamos parte nosotros, los infantes de Marina de la Armada de México. Y formamos parte de la Secretaría de Marina, cuyos valores todos conocemos en nuestro exhorto, que dice así: ¡Secretaría de Marina! ¡Honor, deber, lealtad, patriotismo! De eso estamos hechos los marinos. Eso nos distingue. Eso es lo que llevamos en el corazón. En esta bandera están representados nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Aquí están nuestras familias. Por eso es que sostenemos esta bandera como lo mejor que tenemos en nuestras vidas, porque aquí están ellos también representados. Y hay un pueblo que dice: Armada, no te corrompas. Armada, sigue adelante. Armada, creemos y confiamos en ti. Por ellos es que hacemos lo que hacemos. Quiero preguntarles, en este momento, en esta oportunidad, pues, de estar en la intimidad con nuestra bandera, ¿qué quisieran decirle a esta bandera en esta tarde ya? ¿Qué te gustaría decirle a la bandera en este momento que estamos en intimidad con ella? La unión de tu gente no se compara con la de ningún otro país.